Hola amigos, hoy es martes 27 de septiembre de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque encontrar al Señor es encontrar el propósito y sentido de todo lo que hacemos. Escuchemos. Yo tengo la impresión de que muchos católicos se sienten escandalizados al encontrarse con algunos pasajes de la Biblia. Y digo esto con un tono de humildad y de la conversión que todos necesitamos. De verdad, tenemos que acercarnos mucho más a la Sagrada Escritura. Cuando un pasaje de la Biblia te toma completamente por sorpresa, cuando lees algo en la escritura y tú dices, oye, ¿eso estaba ahí? ¿Estuvo todo el tiempo ahí? Pues eso quiere decir que tenemos ignorancia de la Sagrada Escritura. Y hay que corregirse de eso. Todos tenemos que corregirnos de eso. Por ejemplo, mira el pasaje de la primera lectura de hoy, que fue tomado del capítulo tercero del libro de Job. En ese capítulo tercero se nos habla de un momento de absoluto agobio, de absoluta amargura, la tristeza total que visita el corazón de un hombre llamado Job. Job tiene dos características en la Biblia. Primera, es un hombre que sigue fielmente el camino de Dios. Esto es lo que se llama un hombre justo. La palabra justo, particularmente en el Antiguo Testamento, tiene esa connotación. Justo es el que se ajusta al plan de Dios, el que vive según Dios. Y ese es Job. Y en segundo lugar, Job es un hombre al que su religión le funciona en el sentido de que él está siguiendo el camino de Dios. Y además está experimentando las abundantísimas bendiciones del Señor. Es decir, es una persona que tiene todo para ser feliz según el modelo típico del Antiguo Testamento. Es decir, es un hombre muy rico, con una familia hermosa, tiene muchos ganados, tiene muchas tierras, tiene buena salud. Tiene un futuro tranquilo y promisorio por delante. Pero de repente, y detrás de ello, pues está el ataque del demonio, según el relato del libro de Job, de repente las cosas cambian. ¿Y de qué manera? Todo el mundo de Job se derrumba. Es una catástrofe. Y lo que escuchamos en la primera lectura de hoy es el momento en el que podemos decir, este hombre se quiebra interiormente, él trata de resistir, y por eso se habla de la paciencia del santo Job, porque él trataba de resistir, pero hay un momento en el que toda esa paciencia se le acaba, en el que no entiende más, y entonces suelta esas palabras tan terribles, que repito, pueden escandalizar a algunos católicos, palabras como aquello de yo para qué nací, a mí han debido abortarme, así está tal cual en la Sagrada Escritura, yo estaría tranquilo, ¿para qué vine a esta tierra a sufrir? Mejor es la muerte que esta vida. Y la verdad es que uno como sacerdote y como predicador muchas veces se ve corto para dar una explicación frente a estas palabras tan supremamente escandalosas, estas palabras que nos presenta Job. Pero hay dos reflexiones que yo creo que debemos hacernos. Primera, yo creo que la Biblia nos está enseñando a mejorar nuestra capacidad de escucha, porque ese lenguaje de Job, tal vez lo hemos oído en la vida real, no es que no sea real la escritura, pero nos lo hemos encontrado frente a frente cuando una persona vive una enfermedad
se enfrenta con una enfermedad espantosa, cuando una persona dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tuvo que sucederme esta traición, esta ruina? ¿Por qué tuvo que llegarle esta enfermedad a mi esposa que yo tanto quiero, a mi hijo que es la luz de mi vida? ¿Por qué tuvo que suceder esto? Entonces la Biblia nos está enseñando que esas voces también existen y que tenemos que aprender a escuchar también esas voces. Es importante saber que la vida humana es muy, pero muy, pero muy dura para muchas personas. Y aprender a escuchar al que está en el límite y más allá del límite del dolor es algo que realmente necesitamos. Es algo que nos hace falta. Número uno. Número dos. Estamos en el libro de Job, en el capítulo tercero. Pero el libro de Job, de hecho, es uno de los libros más largos de la Biblia. Tiene más de 40 capítulos. Entonces, también la Biblia nos está enseñando que hay momentos de mucha amargura donde tal vez uno dice palabras, le salen unas palabras por allá más de la cuenta. Pero es importante que sepamos que la historia no termina ahí. Es importante que sepamos que más allá de eso, todavía hay un camino por construir. Y ciertamente el libro de Job no acaba en amargura, sino acaba en júbilo, en alabanza y en esperanza. Entonces también nos está enseñando la Escritura. Sí, es posible que pases por momentos oscuros, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. Y esa también es una gran enseñanza, incluso yo diría más importante que la otra. Así que recojamos estas enseñanzas, amemos a la Escritura y acerquémonos a ella, y vivamos cada vez con mayor fidelidad y con mayor caridad nuestra vida en Cristo. Amén.